Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonoca con Mosca. Vamos a mirar cómo está el río. La entrada está justo aquí abajo. Este el coto libre sin muerte de Trubia. Parte bien lento, yo creo que vamos a partir con seca. Bueno, la entrada está por acá. La música seguramente no la van a escuchar porque yo el audio lo paso por un software para que se escuche bien. Porque hay un restaurante por aquí. Aquí está la baja. A veces es baño, a veces es bajada. Ya. Primero para ver si pescamos algo. Hay una cuerda ahí. No fue en un deporte, no sé qué iba a haber acá. Ya, vamos a armar las cosas y nos ponemos a ver. Hay mucha gente en el puente, no sé, parece que hay una carrera o algo. Pero tiene un evento acá en Tubia, parece. Bueno, vamos a ver si podemos pescar igual. Finalmente me vine acá donde hay unos rápidos. El agua no va tan lenta. No he visto tomas en superficie. Así que bueno, estoy con una bola del 2,8 y una del 2,0. Cuando venía caminando para acá, algo vi moverse. Vamos a ir avanzando. Ahí subió una trucha, no sé si la vieron. No creo por el ángulo en que está mi cuerpo. Estoy derivando por el canal principal. Bueno, sin mucho resultado. Pensé que podía tener algún pique ahora al principio. Estoy con una mosca, la que até hace poco en el canal, que es como un perdigón de Zebra Mitch, y también estoy con una gasolina. La gasolina es la más pequeña, anzuelo 24 me parece. Bueno, si tengo suerte les voy contando, porque hasta el momento no he sentido ni un pique. Los pesos son los adecuados. Las derivas no están tan buenas y eso es mi problema, pero quiero moverme rápido. Estoy poniendo un contador cada 10 minutos, a ver si eso me ayuda a moverme. Bueno, el evento era justamente, están bajando al río, un evento acá en Trubia, así que vamos a esperar que pasen, que bajen, y vamos a seguir pescando. Va a estar un poco más difícil la pesca, obviamente. No sé de qué altura estarán bajando, pero yo creo que de la represa hacia abajo. Lo que voy a hacer es voy a salirme de acá y me voy a ir a la zona libre. O lo otro, esperar un ratito, si no les tocó muy bonito clima, pero lo están pasando bien. Bueno, acabo de hablar con uno de los que acaba de pasar, el que va a ir. Se hacen carros alegóricos, se hace todos los años, me contaba, una vez al año. ¿A cuánto estamos? 11. El 13 de julio bajan en carros alegóricos. Van quedando los últimos, me decía, así que voy a esperar. Debo dejar descansar el río porque seguramente las truchas están todas ahí con cardumen grande de trucha. Asustadas, nerviosas, fueron desplazadas por los botes. Bueno, ya pasaron todos los carros alegóricos por el río. Si sé de qué se trata, va a aparecer aquí en alguna parte en la pantalla. Voy a averiguar por internet mientras lo edito y voy a empezar a pescar río arriba. Esperé unos 10 minutos, voy a correr más si para arriba, vamos a ir avanzando, vamos a ver qué podemos hacer. Voy a cambiar de orilla. Sí, aquí hay un cardumen, pero no sé si era de trucha o de bogas, cacho, esos pescaditos. Vamos de nuevo. Voy a intentar con seca.
primero, como para hacer que pase un poco la hora, le puse el reloj. Estos pescados están acostumbrados a ver personas. Ahí me está sonando la alarma de los 10 minutos. Así que vamos a ver qué tal nos va. Estoy viendo si se desplazaron la orilla, pegando bien a la orilla. Aquí veo un pez. Vamos a ver si es que puedo presentarle la mosca. Ay, ¿vieron? Lo erré. Sigamos. Bueno, comentarles que estoy con los lentes Vision. Está nublado, está lleno de árboles. Y han andado bastante bien, fíjense. Para no ser vidrio ni policarbonato. Para no ser ni vidrio ni policarbonato. Veo bien los peces. No me oscurecen tanto. Vamos a probar la orilla de allá. Ya que fallé ese pez de ahí. Ahí se me acercó, pero son cachos. Para mí son pescados igual, ¿eh? No los estoy menospreciando. Sé que la dificultad es pescar truchas, son más difíciles. Tengo un hoyo en el wader. Vamos a buscarle. Pasé por unas murras. Así que vamos, murra, mora, plantas con espinas. Vamos a buscar. Llegando a la casa le vamos a buscar dónde están, si tampoco es tan incómodo. No es tan grande el agujero al parecer, no me entra tanta agua. Estoy pescando al agua, como le dicen acá en España, que en el fondo es poner la mosca en algún canal de alimentación principal o secundario que derive sin dragar. A veces que pillo una trucha, a veces subir una trucha sin verla. Y si veo un pez, como lo decimos hace un rato, apuntarle. Bueno, y estar más concentrado para que no se me vayan la próxima vez. No pasó nada ahí. Vamos más pegado al borde. Nada. Hay una pequeña eclosión de efémeras en 2022. Yo creo que estoy en 18 o por ahí. Con una oreja de liebre, que es una tractora. Vamos a ver si es que ahí hay un bajo. Profundiza un poco. Si no logro nada, voy a lanzar un poquito más allá y ahí avanzo hacia allá y lanzo hacia este otro lado, buscando justamente esos canales en donde podría alojarse una trucha. Manténgase en sintonía porque en un poquito más les voy a mostrar la goma o elástico, como decimos en Chile, para secar las moscas, para secar el CDC en particular. Y les voy a mostrar por qué no me convence mucho, a ver si me dan las manos. Estoy caminando arriba arriba, lo que quiero hacer es lanzar por donde voy a pisar, que voy a ir por acá por el medio. Y para hacerlo trato de lanzar abierto para que mosca caiga acá, pero la línea caiga al lado. Ahí derivo bien. Ya no. Tenemos la primera. Costó, la gente se tiró un poquito más allá, pero como haya pasado su tiempo, seguramente ya están más sosegadas. No es muy grande, pero sigo agradeciendo al Principado de Asturias porque las veces que he salido a pescar, ya cumplo un año pescando acá, esta es mi segunda temporada, digamos, y todavía no me voy zapatero. No está tan mala. Estoy con un 0,9. Estuve tratando de pescar a seca, pero no pude pinchar ninguna, como pudieron ver en las imágenes. Vamos, 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 tranquilita. Ah, está bonita, hermano. Me dio su pelea. Au, au. Ahí está, ya casi, tranquila. ¡École, cuá! Mira qué bonita. 2,30. Gracias, amiga Truchita.
que te vaya bien. Excelente. Tomó una mosca de pelo, se los voy a mostrar. Voy a dejar un link en la descripción del video, pero si buscan CDC, ninfa, falso jacle, es esa misma. Una oreja de liebre con falso jacle de CDC. Buena. Bueno, puedo ir contento para la casa. Aunque vamos a seguir pescando. Hoy ya se me fue el bus. Pasa 10 para las 7. Y son las 7:10. Así que obligado a seguir pescando hasta las 7:40. No me queda otra. Bueno, quiero contarle. Un elástico o goma para secar. Fue este de. El uso con Tippet, no sé, 3X, pero con Tippet 09 no seca mucho mejor la goma, en donde la caja de gomas te cuesta 5 euros. Claro, se echan a perder, duran menos, pero filo. Una caja, de todas formas la quería probar, ¿eh? ¿Para qué les voy a mentir? Pensé que, ahí toqué otra, pensé que iba a ser mejor, pero en realidad fue una decepción. Su experiencia puede variar, ¿eh? Es de distintas marcas, distintos fabricantes, puede que otros o las hagan más delgadas más adelante, pero encuentro que son demasiado gruesas. Entonces vibran poco, a no ser que las tires mucho, y así todo no se cambien según yo. A mí no me gusta. No estoy diciendo que sean malas, estoy diciendo que a mí no me gusta. Todos tenemos gustos diferentes. Estoy viendo a ver si por acá está la hermanita. Uy, ahí tuve un pique con Chetumana. No me está sonando la alarma, pero igual le voy a dar una oportunidad, porque en ese hoyito he tenido dos toques ya, más el pique. Muy probable que, al estilo español, si desaprovechan la oportunidad, topón pa' dentro, hermano. Vamos a tratar aquí en la corriente donde cae el agua. Concha, mira. Pensé que había sido trucha, pero fondo. Una chiquilina. Esta sí tiene pintitas rojas. Una rapalita. Ahí sale. Mandó. La voy a anotar para no anotar tan poca. Uy, qué final. No. Aquí. Ya. Me enredé ahí arriba en el árbol. Así que vamos a tirar de la línea, no con la caña. Y nos vamos para la casa. Bueno, una lástima que no les haya podido mostrar más cosas, pero sí comentarles finalmente que los lentes han andado bien. La goma de silicona, ahórrense el dinero, cómprense gomas normales. Y finalmente el invento este de la caja Beatis pegada me ha resultado súper cómodo. Estamos repoblando. Les recuerdo que en Wallapop me pueden buscar por Simo Lucas. Tengo cañas a la venta y moscas que ya no uso a la venta, incluye en la caja. El set de moscas con 28 moscas está a 25 euros, incluida la caja. Y las cañas andan todas por los 300, 350. Son cañas tope de gama, Gilumis, Orbis. Si tienen dudas o consultas, siempre pregunten acá en la sección de comentarios, porque así me sirve para hacer un video y explicarle a más gente, y así todos aprender. Si te gustó el video, denle un like, compártelo con sus amigos, no olviden suscribirse al canal y, como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad.